yema y este es pigmento, o sea, pintura en polvo. ¿De qué color? Este es azul. Entonces, también hay blanco. Entonces vamos a agarrar tantito pigmento. Oh, pero se dice que... Ojo, deja y luego le echas agua. Eso es mi mamá. Tienen a veces que agarran con cerilla. Y luego le echas tantito aceite. Y luego con tu pinturito. Y yema. Ahorita y la yema, bueno, vamos a reventarla. Es un pellejito. Ah. Yo la quiero grabar. Bueno, ¿se alcanza? ¡Oh! Sí. Y parece que se va a hacer verde, pero nada más que ya tiene consistencia, o sea, ya está más espesita. Le puedes echar más agüita para que esté más aguadita. Entonces ya he hecho tu pinturita. No tengo pintura. ¿Y pinta todo el cielo? Ajá. Si se acaba, vuelves a hacerlo a mí. Echas poquito pigmento. Voy con la cucharita. Me llamo Carolina Gómez, traigo a mi niña, tiene 5 años, le gusta mucho pintar. Le gusta venir porque le enseñan diferentes técnicas de pintura, se divierte y pues pasa un rato productivo pintando. Tengo 3 niñas. Y vienen pues al curso de pintura porque les gusta cómo manejan, o sea, las pinturas, cómo los enseñan. O sea, qué actividades hacen, que les sirve mucho las actividades. Y por eso me gusta y estoy contenta de que, pues, aunque sea pierdo mi tiempo, pero en algo que sea útil y era para ellos. Y más que nada, pues, que sí, no lo quiten, porque en realidad, pues, se desarrollan más pronto los niños.